Muy bien, y estamos en el semana número 5. Para esta semana tenemos, al igual que todas, dos temas, ¿no? El primero es el tema de arreglos numéricos y el segundo tema es el tema de cronometría. Ya, cronometría vamos a verlo en dos sesiones. Pero, a ver, vamos a ir saludando a quienes nos acompañan. Está con nosotros Ana Paula. ¿Qué tal? Está con nosotros también. Vamos a ver. José Gustavo. Está con nosotros también. Jean-Pierre. Está con nosotros Jennifer. Y también está con nosotros Pío Alberto. Y yo pienso que son todos. Y de hecho nuestro tutor, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Vamos a empezar entonces con este tema, ¿no? El tema de los arreglos numéricos. Antes de empezar, quería preguntarles si hay alguna duda o alguna pregunta de la semana anterior. ¿O todo quedó claro? ¿Todo está claro concerniente a la semana pasada? Ya que son poquitos, voy a preguntar. A Sí, ver, profesor. Jennifer. Ok, gracias, Ana Paula. Ana Paula nos dice que todo está claro. Listo, entonces si hay alguna duda o alguna pregunta, me la hacen ya. Vamos a empezar viendo entonces este tema de arreglos numéricos. Sí, cuando nosotros trabajamos con este tema de arreglos numéricos, sí, vamos a encontrar distintos tópicos. Uno de esos tópicos van a ser las analogías numéricas, ¿sí? Otro de los tópicos son las distribuciones numéricas, ¿sí? Bueno, comentamos acerca de las distribuciones y nos dicen aquí que en este tipo de problemas lo que se busca es escribir cierta cantidad de números, ¿sí? De tal manera que cumplan ciertas condiciones. Las condiciones que se pide que cumplan tienen que ser quizá de suma, de productos o cualquier otra condición que nos impongan, ¿no? Por ejemplo, me dicen en cada uno de los círculos de la siguiente figura, se deben escribir un número entero positivo. De tal forma que si dos círculos se encuentran unidos por un segmento, entonces estos círculos contienen números diferentes. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar la suma de estos seis números escritos de esta manera? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una distribución, ¿no? Me están pidiendo que nosotros distribuyamos esos números de tal manera que cumplan ciertas condiciones. Sí, dicen que vamos a escribir números, un número entero positivo. Entonces, fíjense, nosotros decimos, ¿el menor entero positivo quién es? El 1. Otro es 2, otro es 3 y otro es 4 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dicen que aquí, en cada uno de los círculos de la siguiente figura, se debe escribir un número entero positivo. De tal forma que si dos círculos están unidos por un segmento, entonces estos círculos contienen números diferentes. Ajá, entonces dicen que si aquí yo cojo él y cojo él, estos de aquí tienen que tener números diferentes, ¿ya? Estos tienen que tener, ser números diferentes. Por cierto, este será diferente de él, este será diferente de él. Aquí ya tengo que tener tres números diferentes. Este tendrá que ser diferente de este, diferente de este, pero quizás se puede repetir con él. Sí, entonces, una buena forma de poder trabajar con esto es ir dando valores. Imagínense que aquí coloco el número A. Aquí tiene que ir un número diferente, B. Aquí tendría que ir un número diferente, diferente de A y diferente de B. Uno dice, quizá un C. Aquí, ¿quién podría ir acá? Queriendo utilizar la menor cantidad de números, ¿no? Podría ir un B. Aquí, ¿quién podría ir? Un C, y aquí ¿quién podría ir? Nuevamente un B. Fíjense, he utilizado tres números B, dos números C y un número
A. Me dicen cuál es el menor valor que puede tomar la suma de estos números escritos. Entonces, si vamos a trabajar con la suma, uno dice, yo voy a ponerle el número que más se repite, tendrá que ser el menor, ¿no? Este será 1. Este será 1. Este será 1. El que le sigue en repetición será 2. Y el que se repite, 3. Entonces tenemos 3 veces 1. ¿Cuánto es eso? 3. 2 veces 2, 4. Y una vez 3. ¿Y cuánto es esto? 10. Y supongo que 10 será el menor valor que cumpla con estas condiciones. Pregunto, ¿se entendió esto? Aunque antes de preguntar, vamos a resolverlo formalmente. Ya formalmente aquí me dan una solución y la siguiente solución me dice, colocando los números mínimos, se tiene lo siguiente, que la distribución de los números en las casillas debería ser esta, ¿no? 1, 1, 1, 3 arriba y 2, 2. Supongo que con el mismo criterio que aquí estamos trabajando y la suma de ellos debería ser 10. Y eso lo encontramos en la alternativa D. Muy bien, vamos a preguntar si se entendió o no se entendió. Cuéntanos, José Gustavo, ¿se entendió o no se entendió? Uy, parece que José no está con nosotros. Vamos a preguntar a Pío. Cuéntanos, Pío, ¿se entendió? Hola, hola, Pío Alberto, ¿se entendió, no? Uy, creo que tampoco está Pío. Vamos a preguntar a Jean-Pierre. Cuéntanos, Jean-Pierre, ¿se entendió o no? Sí, se entendía, profesor. Excelente, gracias, Jean-Pierre, por tu respuesta. Vamos a avanzar entonces. Las distribuciones las podemos trabajar muchas, en muchas ocasiones. Debemos de trabajarlas de forma simbólica, ¿ya? No empezar a colocar números, sino probablemente letras, sea el camino más adecuado. Aquí nos comenta que también podemos encontrar sumas o productos constantes, ¿no? Máximos o mínimos. Veamos un ejemplito. Aquí me dicen que el siguiente pentágono regular distribuya los 10 primeros números pares positivos. Uno en cada casilla circular, de manera que la suma de los números ubicados en cada lado del pentágono sea la misma y además la máxima posible. Indique qué números se encuentran adyacentes al 2 y al 18. Dé como respuesta la suma de dichas cantidades. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que debemos distribuir los números, en este caso pares positivos. ¿Y qué números serían? Vamos a conseguir 10 números, ¿sí? Y uno dice entonces, a ver, los números deben ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Estos son los números que se deben distribuir. ¿Cuántos suman estos números? ¿Sí? ¿Cuántos suman? Fíjense, el 2 con el 20 con el 2 son 22, 18 con el 4 otra vez 22. El 6 con el 16, 22. El 8 con el 14, 22. Y aquí 22. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, sería 22 por 5. ¿Y cuánto es esto? 110. Entonces, miren, esos números vamos a distribuirlos acá. Me dicen que los números que se van a distribuir tienen que cumplir con esta condición, que si yo sumo estos tres, me tiene que dar un mismo valor que si yo sumo estos tres,
que si yo sumo estos tres, que si yo sumo estos tres, y que si yo sumo estos tres, me deberían dar el mismo valor. Suma, 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 suma. Entonces vamos a sumar, sumamos. ¿Cuántas veces sería? Una vez S, 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces la suma. Fíjense, si yo coloco aquí una letra, diría A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. Esa S sería sumar esto. A más B más C. Pero también sería sumar lo otro. C más D más E. Más C más D más C. Pero también sería sumar lo otro. Más E más F más G. También sería sumar lo otro. G más H más I. Y también sería sumar lo otro. I más J más A. Entonces, si nosotros nos percatamos, podemos nosotros sumar, ¿no? Y diría 5 veces S es A, a ver, voy a marcarlo ya, es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Eso es sumar todos estos, fíjense. ¿Sí? Todos los que he marcado. Todos los que he marcado es sumar todos estos de aquí. ¿Y esa suma cuánto nos da? 110, es decir, sería 110 más los que sobraron, ¿no? ¿Quién está sobrando? C, G, E, I, A. Es decir, vamos a ordenarlo. Ya está sobrando A, C, E, más G. Más I. Si nosotros nos percatamos, ¿sí? Los que están en esta suma son los de las esquinas A, C, E, G, E, I, ¿no? Y entonces me dicen que 5 veces la suma debe ser 110 más estos que están acá. Eso significa que S debería ser 110 entre 5 más A más B, perdón, A más C más E más G más I. Todo entre 5. Entonces, como yo quiero hallar que el S sea, dice acá, S sea la suma, sea la misma y la máxima posible. Entonces, como queremos que la suma sea lo máximo posible, los valores que yo voy a colocar acá en A, C, E, G, E, I, tienen que ser los valores más grandes posibles. ¿Y cuáles serían esos valores, los valores más grandes? De hecho, estamos hablando de estos, ¿no? Uno de ellos tiene que ser el 20, otro de ellos tiene que ser el 18, otro de ellos tiene que ser el 16, el 14, el 12. ¿Sí? Los cinco numeritos deberán ser estos, los que vamos a colocarlos acá, ¿no? ¿Y cuánto es esa suma? Sí, a ver. ¿Qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar que la suma sea un número entero, ¿no? Es decir, hasta ahorita, S debe ser igual a 22 más lo que salga acá. Pero a ver, ¿cuántos suman acá? Aquí tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ¿Sí? 80 entre 5, 16. Y entonces, la suma nos daría ¿qué valores? ¿Sí? La suma nos daría 22 más 16. 6 y 22 más 16 es igual a 30 y 38. ¿Sí? Entonces tenemos aquí esta situación. 22 más 16 es 38. Es decir, la suma que estamos hallando tiene que ser 38. ¿Ya?
Y entonces eso es lo que tenemos. Ya sabemos que el máximo valor tiene que ser 38. Y vamos a tener que distribuirlos, ¿no? Fíjense. De hecho, el 20 y el 18 no podrían ser. Si aquí es el 20, aquí no puede estar el 18, ¿no? Aquí tampoco puede ser el 18 porque ya sumarían 38. Podría ser quizá que aquí esté el 16 y aquí esté el 2. Sí, aquí no puede estar el 18, pero podría ser que esté quién, el 14. Y aquí tiene que estar el 4. El 18 podría estar en cualquiera de ellos. Imagínense, si aquí está el 18, entonces ya tenemos aquí 30 y 32. Aquí tiene que estar el 6. Sí, y aquí debería estar el otro que le sigue, el 12, ¿no? Aquí tendría que estar quién, el 8. Y aquí el 10. De esa manera. La pregunta que nos hacen es: indique qué números se encuentran adyacentes al 2 y al 18. A ver, adyacentes al 2, el 20 con el 16. 20 más el 16. Y al 18, el 8 con el 6, ¿no? El 8 con el 6 es 14. Sumamos. Ya, y si nosotros sumamos todo esto, tendríamos 10 acá, 50. 50 sería la suma, y eso está en la alternativa C. Si nosotros lo vamos a resolver formalmente, ¿sí? Aquí me dan una propuesta de solución, ¿no? Me dicen, consideremos lo siguiente. Muy bien, disculpen por la interrupción. Bueno, continuamos. Me dicen, entonces, consideremos a la suma que sea S, es la constante, ¿no? Si nosotros sumamos, diríamos S, 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 S. Son 5 veces S, y esto vendría a ser la suma de todos más los que se repiten. Y le vamos a poner como máximo, porque quiero la suma que sea lo máximo. Y de aquí en adelante, lo sucesivo podríamos trabajar de esa manera, ¿no? Contar cuántas sumas hay y esa sería la suma de todos más los que se repiten. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí sumar todos y aquí para hallar el máximo tendríamos que considerar los más grandes, ¿no? Entonces, consideramos los valores más grandes dentro de los que están permitidos, sería 20, 18, 16, 14 y 12. Y de esa manera podríamos hallar que la suma máxima debería ser 38. Si la suma en cada lado debe ser 38, entonces podemos distribuirlos, ¿no? Y la distribución que tenemos es esta de acá. ¿Quiénes están acompañando al 2? El 20 y el 16. ¿Quiénes acompañan al 18? El 6 y el 8. La suma de ellos me da 50 y eso lo encontramos en la alternativa C. Vamos a preguntar si se entendió, si está claro. Y la pregunta sería para Jennifer. Cuéntanos, Jennifer, ¿se entendió? Sí, profesor, sí, profesor, sí se entendió.
Excelente. Gracias, Jennifer, por tu respuesta. Vamos a continuar ya. Vamos a continuar. También dentro de los arreglos numéricos vamos a encontrar a los famosos cuadrados mágicos. ¿Y qué es un cuadrado mágico? Un cuadrado mágico es un arreglo en el cual se van a distribuir números, ¿sí? De forma horizontal y forma vertical, de tal forma que al sumar, ¿sí?, esos números vamos a encontrar que es el mismo valor. La suma de los números que están en filas, en columnas o en diagonales nos dan el mismo valor. Entonces, obtenemos allí un cuadrado mágico aditivo. También podríamos encontrar un cuadrado mágico multiplicativo. Ya no es la suma, sino el producto, ¿no? Entonces, aquí tenemos los cuadrados mágicos de orden 3. Sí, me dicen entonces que los cuadrados mágicos son distribuciones de números que están escritas en celdas, que se disponen formando un cuadrado. De forma que la suma de los números escritos en cualquiera de las filas, de las columnas y de las diagonales, siempre da el mismo resultado. Aquí me dice, supongamos que queremos escribir los números del 1 al 9 en la siguiente cuadrícula. ¿Sí? De modo que la suma de los tres números escritos en filas, en columnas o en diagonales represente la misma. Y aquí nosotros tenemos, ¿no? Fíjense, si nosotros sumamos estos números, es S, 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 es la suma de todos, ¿no? Según lo que habíamos dicho, sería la suma de todos más los que se repiten. Pero como aquí no se repite nada, entonces simplemente es la suma de todos. Y de ahí encontramos que la suma S vendría a ser 15. Ya entonces tenemos aquí que la suma deberá ser 15. Muy bien, si la suma es 15, entonces voy a buscar tres números que al distribuirlos me den 15. Pero existen muchas formas de poder hacer esto, ¿sí? Probablemente una de las formas muy conocidas o una de las más conocidas es la siguiente, ¿no? Que nosotros podemos a nuestro cuadrado incrementarle una casilla en cada parte central. Le aumentamos una casilla en cada parte central. Y entonces podemos empezar a escribir, ¿no? Fíjense, podemos empezar a escribir en cualquier parte amarilla que tenemos. Bueno, por simplicidad, pensemos aquí. Empezamos por allí. Y voy a ir a empezar escribiendo. Voy a irme en diagonal, ya sea a la derecha o a la izquierda. Imagínense que voy por la izquierda. Dos, 3, regreso. 4, 5, 6, regreso. 7, 8 y 9. Una vez que tenemos allí, lo que vamos a hacer es mover, ¿sí? Este lo voy a intercambiar o lo voy a mover para abajo. Este viene para acá y aquí sería el número 9. Este va para arriba, sería el número 1. Este sería el 7 y este sería el 3. De esa manera tenemos nuestro cuadrado mágico. Y este cuadrado mágico que estamos construyendo, ¿sí? Este cuadrado mágico es que se está construyendo, que tiene la particularidad de que si nosotros sumamos cualquiera tres números que están en fila, ¿no? La fila, por ejemplo, en esta primera fila suman 15, en la segunda suman 15, en la tercera suman 15. Las columnas también. 15, 15, 15. Las diagonales también, 15, 15. ¿De acuerdo? Si nosotros habríamos empezado en cualquier otro lugar. A ver, voy a borrar ya, porque aquí comienza en otro lugar. ¿Sí? A ver, voy a copiar acá el cuadradito mágico que nos ha salido. Y después compararemos y vamos a ver que simplemente es una rotación, ¿no? Aquí tenemos 6, 1, 8, 7, 5, 3. Y aquí tenemos el 2, 9 y 4. Si nosotros habríamos empezado a escribir en otro lugar, ¿sí? Si nosotros habríamos empezado a escribir en otro lugar, como por ejemplo allí, y vamos escribiendo de esta manera. Intercambiamos entonces lo que está arriba para abajo y lo que está abajo arriba.
obtendríamos esto, ¿no? Que si nosotros nos percatamos, no es otra cosa que una rotación, ¿no? Es como si a este cuadrado le rotamos, ¿no? Lo giramos y esta fila se convierte en columna. Tendríamos 6, 7, 2, ahí está, ¿no? La siguiente, 1, 5, 9, 8, 3, 4. Y ahí tenemos. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo en otro lugar, no es otra cosa que una rotación, una reflexión del cuadrado mágico que teníamos, ¿no? Bueno, la suma de los números me da 15. Y entonces, fíjense, del cuadrado anterior nosotros podemos deducir algunas propiedades, ¿no? ¿Qué propiedades podemos concluir? Que, por ejemplo, el de esta esquina es la semisuma, ¿no? La suma entre 2. 3 más 1 entre 2. Mide el que está acá, ¿no? Lo mismo. 7 más 1, 8 entre 2, mide el de la esquina. 9 más 3. 12 entre 2 me da esta esquina. ¿Sí? ¿Y qué falta acá? 9 más 7, 10, 6 entre 2 me da el 8. ¿Ya? Entonces, ahí salen algunas propiedades. Como por ejemplo, si nosotros colocásemos aquí estos valores, me dicen, ¿no?, que el de esta esquina no es otra cosa que la semisuma de estos. De forma similar para los otros lados, ¿no? El del centro, fíjense, ¿qué de particular tiene el centro? El centro cumple con esta situación, ¿no? El centro cumple con esta condición de que el más el me da el doble del centro. El 7 más el 3 me da el doble del centro. El 2 con el 8 me da el doble del centro. El 1 con el 9 me da el doble del centro. ¿Ya? Entonces tenemos allí esa situación. El del centro se puede distribuir o puede hallar con cualquiera de los extremos, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenemos entonces nuestras propiedades. Sí. No sé si esto está claro. ¿Se entendió lo de las propiedades? Ah, por el chat nos habían respondido José Gustavo. No había tenido acceso al chat, pero ya lo tengo. También Pío también nos había respondido. Listo, muy bien. Qué bueno, entonces que se haya entendido. Sí, listo. A ver, la pregunta sería. Profesor, A ver, para. Sí, señorita. disculpe, ¿me podría volver a explicar el último cuadro? El de las propiedades. Muy bien. Vamos a explicar entonces el Sí, cuadrito. profesores. Listo, a ver. Este cuadrito de las propiedades, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos este cuadrito, ¿ya? Imagínense que nosotros tenemos este cuadrado mágico. Este cuadrado mágico de 3x3. ¿Sí? En donde nosotros no conocemos cuáles son los números, ¿sí? Porque si nosotros los conocemos y sabemos que ellos forman una progresión aritmética, ahí habíamos enseñado una técnica, ¿no? Entonces, miren, si nosotros no conocemos, y aquí le ponemos así, A, B, C, D, ¿qué vas a llamarle? X, Y, Z, W, R. Entonces, ¿qué se cumple? Se va a cumplir que el valor de X, ¿cómo se hallaría?
El x se va a hallar haciendo b más c entre 2. Así se halla el x. ¿Cómo se halla el y? C más d entre 2. ¿Cómo se halla el z? A más d entre 2. Yo le pregunto, ¿cómo hallaríamos el w? Vamos, ayuden, ¿cómo se hallaría el w? A más B sobre 2. Excelente. Sí, el W se hallaría como la semisuma de estos. A más B entre 2. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad tenemos? Tenemos que el valor de R se puede encontrar como A más C entre 2. El más el, ¿no? Pero también como B más D entre 2. Y también como el R también podría ser Y más W entre 2 o X más Z entre 2. ¿Sí? Es más, fíjense, el R es la suma mágica entre 3. O el R también es la sumatoria de todos entre 9. Es más, el R también es el término central, si es una progresión aritmética, ¿no? Si nosotros miramos acá, tenemos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quién es el término central? El 5. Es el término central de esta progresión aritmética. Ese es el que ve en el centro. ¿Ya? No sé si me dejé entender, señorita. Sí, profesor, muchas gracias. Todo claro. Ok. Vamos a continuar entonces. Ya si se entendió, quizás quiera tomarle una captura aquí. Es el momento. Tómenle la captura porque voy a borrar esto. Listo, ¿puedo borrar? Sí, profesor. Listo. Entonces veamos un ejemplito. Me dicen, en el siguiente cuadrado mágico aditivo, la suma de los números en cada fila, columna y diagonal es la misma, hay el valor de X más C. Y me dan este cuadrado mágico, ¿no? Entonces, fíjense, me están pidiendo que nosotros hallemos X más C. Ah, por cierto, me olvidé decirles. Chicos, las propiedades que les puse no son todas las propiedades. Hay algunas otras propiedades que no las he puesto. Y no las he puesto porque se deducen de la definición, ¿no? Imagínense, si nosotros vamos al cuadrito que hicimos hace ratito. Sí, nosotros pusimos un cuadrito y dijimos que podría ser que aquí llamemos A, B, C, D. X, Y, Z, W, Y, A. Y dimos todas las propiedades que quizá no se deducen de la definición, pero hay otras propiedades que sí se deducen de la definición. Por ejemplo, si yo sumo esta columna con esta columna, esas columnas tienen que ser iguales. Es decir, Y más B más Z tiene que ser igual a ¿quién? A Y más A más X. Y se cancelan los Y. Y de aquí sale otra propiedad, ¿no? La propiedad diría que B más Z es igual a A más X. Es decir, la suma de estos dos es igual a ¿quién? A la suma de estos dos. Es más, también podríamos decir es igual a la suma de estos dos, ¿no? Estos dos son igual a la suma de estos dos y esto es igual a la suma de estos dos. Y así, ese tipo de propiedades y podríamos ir consiguiendo sin ningún problema. ¿Ya? Bueno, para nuestro caso, pregunto, ¿cuánto valdría el Y?
Fíjese usted, si usted mire el 30, mire el y y mire el 12, ¿qué diríamos? 30 más y entre 2 tiene que ser igual a ¿quién? A 12. Esa sería la propiedad, ¿no? 30 más y entre 2 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 12. Este pasa para acá, 24, es decir, el valor de y sería ¿cuánto? Menos 6. Entonces ahí al sumar 30 menos 6 me da 24 entre 2, 12. ¿Sí? De esa manera. Si nosotros miramos, la suma de estos dos de aquí tiene que ser igual a la suma de estos dos de aquí. Entonces, fíjense. Nosotros miramos, ¿cuánto suman estos dos? Estos dos suman 40. Estos también tienen que sumar 40. Es decir, este sería ¿cuánto? 46. ¿Y el X quién sería? La semisuma de estos. 10 más 46. 56 entre 2. 28. De esa manera. Y entonces, ¿cómo me están preguntando? X más C, diríamos 28 más 46. ¿Y aquí cuánto me da? 70 y 74. Y eso está en la alternativa C. Ahora, podríamos seguir completando esto sin ningún problema, ¿no? Uno dice, una vez que ya tenemos el del centro, con el del centro podemos distribuir, ¿no? Es más, podemos saber cuánto tiene que ser la suma. Fíjense, tendríamos aquí 28 más 46, 60, 74, 84. Nuestra suma, entonces, debería ser 84 todo. ¿Sí? ¿Cuánto nos faltaría? ¿Cuál sería el valor de B para que esto sume en 84? Tenemos 22, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 62. ¿Sí? Aquí también tendríamos que ver cuánto sería el A para que 12 más 28 más A tienen que darnos 84. Y el A tiene que ser 44. Y acá 30, 40, 50, 58, ¿no? Si a 84 le quitamos el 58, ese tiene que ser 26. De esa manera. ¿Ya? Bueno. Formalmente diríamos, ¿no? Vamos a hallar la solución. Tendríamos que el valor de y es menos 6, el valor de x es 28, el valor de a es 44, el c es 46 y completamos nuestro cuadrado mágico. Entonces, x más c es igual a 74 y eso lo encontramos en la alternativa c de casa. Voy a bajar un poquito esta solución para que no nos obstruye, ¿ya? Listo, a ver, entonces la solución quedaría así, ¿no? Un poquito más todavía quiere. Pero bueno. Pero voy a bajar un poquitito más, ¿ya? Listo, entonces, y eso lo encontramos en la alternativa C. Pregunto, ¿se entendió el ejemplo? Ana Paula, cuéntanos, ¿se entendió? Sí, profesor.
Parece que sí. Bueno, y espero que se haya entendido, ¿ya? Vamos a continuar. Si hay alguna duda o alguna pregunta, por favor, me lo hacen saber. Ahora, los cuadrados mágicos también podría ser que hayan de tamaños más grandes, ¿no? Vimos uno de 3x3, pero podría ser que nos encontremos con uno de 4x4, ¿sí? Y aquí nos dicen en el siguiente ejemplo, ¿no? Supongamos que queremos escribir los números enteros del 1 al 16 en la siguiente cuadrícula. De modo que la suma de los cuatro números escritos en las filas, en las columnas y en las diagonales, siempre sea la misma. Entonces, si nosotros conocemos los números, ¿no? Y sabemos que estos forman una progresión aritmética como los es en el caso del 1 al 16, lo que podríamos hacer es utilizar una técnica. Y hay varias técnicas de distribución, ¿sí? Es más, también podríamos saber cuánto es la suma. ¿Sí? La suma sería sumar todos y dividirlo entre, a ver, aquí tendríamos SSS, ¿no? 4S. 4S es la suma de todos, más los que se repiten, pero en este caso ninguno se repite. Simplemente sería la suma de todos. Y si nosotros calculamos, el valor de S debería ser 34. La suma de los cuatro números que están ubicados en fila, en columna o en diagonal, siempre tiene que ser 34. Ya, entonces, les decía, hay varias técnicas, ¿no? Una de las técnicas bastante conocidas, es empezar en cualquier esquina. Fíjense. Imagínense, yo empiezo acá, ¿no? 1, 2, 3, 4. Regreso. 5, 6, 7, 8. Regreso. 9, 10, 11, 12. Regreso. 13, 14, 15 y 16. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí se le escucha, profesor. Hola.
Jóvenes, ¿me escuchan? ¿No? ¿Sí? Sí, se lo escucho, profesor. Ok, gracias. Mil disculpas, mi señor, empezó a fallar. Bueno, estábamos comentando. Ya sé, nosotros podemos escribir que podemos empezar en cualquier esquina. En particular, empecé en ese. Y empecé escribiendo así hasta el 4, regresé, regresé y regresé. Si nosotros percatamos los números que están ubicados en esta diagonal, ¿sí? Ya suman 34. Los números de la otra diagonal también son 34. Es decir, esos ya no los voy a mover. Voy a mover algunos, ¿sí? De tal manera que se siga sumando 34, ¿no? Entonces, fíjense. Se voy a intercambiar. Este lo intercambiaré con el 3. El 2 lo voy a intercambiar con el 15. El 9 con el 8. Y el 5 con el 12. De esa manera. Quiere decir que nuestro cuadrado mágico quedará más o menos así. En donde aquí estará el 13, aquí estará el 10, aquí está el 7 y aquí está el 4. Aquí está el 11, aquí está el 6, aquí está el 1 y aquí está el 16. Y dije que voy a intercambiar, ¿no? El 14 con el 13, el 3 aquí, el 14 aquí, el 2 con el 15, el 2 aquí, el 15 acá, el 8 aquí, el 9 aquí, el 5 aquí, el 12 acá. Y ahí está nuestro cuadrado mágico. Si nosotros sumamos cualquier fila, cualquier columna, cualquier diagonal, ya nos suma 34. ¿Ya? No sé si se entendió. ¿Quedó claro? ¿Se entendió esto? Sí, profesor, todo claro. Bueno. Excelente, gracias señorita por su respuesta. Vamos a avanzar entonces. Y aquí nos comentan, ¿no? Una forma práctica de poder construir. Bueno, aquí están empezando desde otra esquina, ¿no? Están empezando desde la esquina superior izquierda, ¿no? Y llenamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, una de las formas es no mover la diagonal, ¿no? Aquí están moviendo la diagonal. Otra de las formas es intercambiarlos de la diagonal, ¿sí? Intercambiamos el 1 con el 16, el 6 con el 11 los intercambiamos, el 4 con el 13 y el 7 con el 10. De esta manera los vamos a intercambiar y al intercambiar esos también cada fila, cada columna y cada diagonal suman 30 y 34, ¿sí? Entonces, también se pueden concluir algunas propiedades acá, ¿no? Fíjense, si nosotros llenamos de letras, ¿qué propiedades se van a cumplir? Primera propiedad, la suma mágica es la suma de las esquinas, de todas las esquinas. El más el más el más el, ¿me da cuánto? La suma mágica, 34. ¿Sí? También, ¿quién me da 34? Estos dos más estos dos también me dan 34. ¿Sí? Estos dos más estos dos también me dan 34. ¿Ya? Y la suma de estos que están en el centro, también me da 34. ¿Ya? Entonces tenemos allí estas propiedades que se cumplen para un cuadrado mágico aditivo de 4 por 4. ¿Ya? Entonces tenemos esas
Propiedades. Muy bien, si no hay dudas, podemos avanzar. Y si hay dudas, por favor, me lo comentan ya. También en esta semana vamos a ver el tema de cronometría. Hoy veremos la primera parte, es decir, veremos el tema de trazos y adelantos de horas, ¿no? Bueno, entonces cuando trabajamos con cronometría, ¿qué debemos de tener en mente o qué es lo que buscamos en esta primera parte, sí? Les decía que es primera parte porque la siguiente semana vamos a volver a tocar el tema de cronometría. Ya, entonces, fíjense. Ya traemos situaciones con adelantos y atrasos, ¿sí? Así también como encontraremos relojes con desperfectos. Después el minutero se adelanta o se atrasa un cierto lapso de tiempo, ¿no? Veamos un primer ejemplo. Me dicen, ¿qué hora es si el tiempo transcurrido de un día es el quinto del tiempo que falta por transcurrir? Nosotros sabemos que un día tiene 24 horas. Ya está a las 24 horas. El tiempo transcurrido, X. De aquí para acá, han transcurrido desde la hora actual, ¿ya? Hora actual, X. Lo que falta, menos X. Dicen, si el tiempo transcurrido de un día, X, es un quinto del tiempo que falta por transcurrir, 24 menos X. Entonces vamos a multiplicar, tenemos 5X es igual a 24 menos X. Pasa por acá, 6X es igual a 24. X sería 24 entre 12. Es decir, X vale 4. ¿Qué hora es? Son las 4 de la mañana, ¿no? Formalmente diríamos, el tiempo transcurrido es T, el tiempo que falta por transcurrir 24 menos T, T vale 4. ¿Qué pasó? Las 4 horas, 4 de la mañana. Tenemos ahí ese ejemplito. A ver, cuéntenme, ¿se entendió o no se entendió? José, cuéntanos, José, ¿se entendió o no se entendió? Uy, parece que no está, ¿no? A ver, Ana Paula, ¿se entendió Ana Paula? Sí, profesor, se entendió. Ok, excelente. Entonces, si se entendió, genial. A ver, un instante. Muy bien, vamos a continuar ya. Gracias por la espera. Aquí tenemos otro ejemplito en donde se está habiendo un adelanto y un atraso. Hay que recordar que cuando tenemos un reloj que se adelanta o que se atrasa,
Voy a poner aquí como una observación, ¿no? Si un reloj se atrasa o se adelanta, si un reloj se atrasa o se adelanta, para volver a marcar la hora correcta, su adelanto o su atraso debe ser de 12 horas. Ya eso hay que recordar, ¿no? Y aquí me dicen en este ejemplito, ¿no? Un reloj se adelanta un minuto cada 15 minutos. Sí, entonces, este reloj se está adelantando. ¿Sí? ¿En qué tiempo? A ver. Un minuto. En cada 15 minutos. Sí, es decir, 2 minutos en 30 minutos. Se adelanta 4 minutos en 1 hora. ¿Sí? Entonces, este es su adelanto, ¿no? Se adelanta 4 minutos por hora. ¿Ya? Dice, si ahora marca las 4:20 y hace un tercio de tiempo de un día que funciona con esta, es perfecto. Entonces, un tercio del día de 24 horas, es decir, hace 8 horas está fallando. ¿Sí? ¿Cuál es la hora correcta en este momento? Entonces, si tiene 8 horas de falla, fíjense. Vamos a colocar acá, ¿no? 4 minutos se adelanta en 1 hora. En 8 horas, ¿qué tiempo se habrá adelantado? Multiplicamos en aspa. Digamos entonces que el valor de x sería 4 por 8, 32. Tiene 32 minutos de adelanto. Y le ponemos, ¿sí? Como este no lo contiene, le pasamos aquí 1 hora. Entonces sería las 3 horas con 80 minutos, menos 32. Entonces aquí sería 10 menos 2, 8. 7:48 y sería las 3:48. Esas sería la hora real, ¿sí? Puesto que este reloj tiene 8:20, ¿sí? Lleva 32 minutos de adelante. Normalmente se adelanta 1 minuto cada 15 minutos. Es decir, en un tercio de 24, que serían 8 horas, ¿cuántos minutos hay, no? Entonces hay 480 minutos. Y con la cantidad de minutos que tiene trabajando, compramos. Se adelanta 1 minuto cada 15 minutos. ¿Cuántos minutos se adelanta en 480? A 32 minutos. Y entonces la hora correcta debería ser las 3:48, así como habíamos mencionado. Bien, voy a borrar lo que yo hice para que se queden solamente con la solución que presenta la diapositiva. De esa manera. Pregunto. ¿Se entendió? ¿O repito? Perdón. Yo espero que sea claro. Vamos a continuar ya. Vamos a los ejercicios entonces de esta semana. Sí, veamos los ejercicios de esta
semana. Pues el ejercicio 1. Me dicen colocar en los recuadros los siguientes dígitos. 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. De manera que los dígitos iguales deben estar separados tanto en los espacios como lo indica el. Entonces, por ejemplo, ¿no? El 4 debe estar separado con 4 dígitos. Lo que nos dice aquí, colocar en los recuadros los siguientes dígitos, 4, 4, de tal manera que los dígitos iguales deben estar separados por tantos dígitos como lo indique. Es decir, estos dos tienen que estar separados por exactamente 4 dígitos. Deben estar separados por 4 dígitos, ¿no? De hecho, es quizá mayor separación, ¿no? Y quizá tendríamos que tener bastante cuidado con ellos, ¿no? Para poder ubicarlos. Ya, entonces, nosotros podríamos pensar en colocar quizá en las esquinas, por ejemplo, si lo coloco aquí el 4. Entonces aquí tenemos a 1, a 2, a 3, a 4. Allí sería el otro dígito. ¿Sí? A 3, 3. Si coloco aquí el 3, sí, tendríamos a ver. A 1, a 2, a 3. No podríamos, ¿no? No podría ser el 3 allí, ¿no? Pero sí le podría seguir en el siguiente dígito, ¿no? Entonces, a ver, sí. Colocamos aquí el 3, diríamos a 1, a 2, a 3 dígitos. Este es el otro 3. Y hay que colocar a 2, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 2 acá, a 1, a 2. El otro 2 acá, ¿no? Y aquí el 1 con el 1, a un dígito, ¿no? Entre ellos. Me piden la suma x más y, 3. Más 3, la suma sería 6. Eso es si es que nosotros empezamos de una de las esquinas, ¿no? Nosotros quizá empezamos de aquí, quizá encontramos otra distribución, pero la suma debería dar 6. Formalmente podríamos decir, ¿no? Tenemos allí, distribuimos, me dice aquí, y colocamos 4, 4, 2, encontramos el otro. Aquí están empezando en la otra esquina, ¿no? Entonces, el valor de x debería ser 4. A ver. Yo he puesto mal porque me dicen a tantos dígitos, ¿no? El 3 a 3 dígitos. El 3, sí, yo he puesto mal acá. A ver, he leído mal porque me dicen que deben estar separados por tantos espacios. Es decir, si aquí coloco 4, a 4 espacios. 1, 2, 3, 4, por 4 espacios debería estar separado. ¿Sí? Si yo colocase aquí el 3, colocar a 3 espacios, lo cual 1, 2, 3 espacios, aquí imposible. Entonces acá debería ser el 3. 1, 2, 3, separado por 3 espacios acá. ¿Sí? Aquí colocamos el 2, ¿no? 2 aquí, a 2 espacios, por 2 espacios, aquí está el otro 2, aquí colocamos el 1, aquí colocamos el 1. Y la suma debería darnos 7. Estamos desde el otro lado, igualito, ¿no? Tenemos aquí 2, 2, y aquí 1, 1. De esa manera, x más y suman 7, y eso lo encontramos en la alternativa D. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna duda, por favor, pregunta. A ver, de lo contrario, avanzamos. Muy bien, creo que vamos a continuar. Vamos al ejercicio número 2.
El ejercicio número 2 dice en las figuras mostradas, el número en cada una de las casillas es igual a la suma de los números de las casillas sobre las cuales se apoya. Calcular X más Y. ¿Sí? Me piden calcular el valor de X más el valor de Y. Así es que vamos a ver. ¿Ya? Muy bien. Aquí debemos de colocar un valor, ¿no? De tal forma que la suma de estos dos me dé 108. Sí, es lo que está diciendo, ¿no? Así es que vamos a ver. ¿Sí? De hecho, aquí sería, si aquí le ponemos A, debería cumplirse que X más A tiene que ser igual a 108. Es decir, el valor de A debería dar 108 menos X. ¿Sí? 108 menos X. ¿De acuerdo? De esa manera. Y entonces, el valor que voy a colocar acá debería ser 23 más B, tiene que ser igual a X. ¿Sí? Por un lado, ¿no? Pero por otro lado, B más 25 tiene que ser igual a ¿quién? 108 menos X. Entonces, si aquí despejamos el valor de B, B sería X menos 23, lo reemplazamos aquí. X menos 23 más 25 igual a 108 menos X. Este viene para acá, 2X. Este de aquí es ¿cuánto? 2, al pasar para allá, 106. X tiene que ser igual a 53. Entonces, nuestra pirámide quedará de la siguiente manera. Este tiene que ser igual a 53, ¿sí? Y el otro sería 108 menos 55. Y el otro sería 53 menos 23. Y este sería 30. De esa manera. ¿Sí? Siguiendo esta misma idea, podemos nosotros empezar acá, ¿no? Y decir, ah, este valor tiene que ser 10 para que la suma me dé 22. ¿Sí? Entonces aquí sería 120 menos Y. De esa manera y no, para que la suma nos dé 120. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí tendríamos que colocar un valor, digamos n, y sabríamos que 22 más n tiene que ser igual a ¿cuánto? A 120 menos y. Y eso significaría que el valor de n va a ser 98 menos y. Y si aquí colocamos un valor de m, sabríamos que 98 menos y más m tiene que ser igual a y. Es decir, el valor de m sería 2y menos 98. 2y menos 98. ¿Sí? Y si aquí colocamos el valor de z, nosotros diríamos z más 14 tiene que ser igual a 2y menos 98. Es decir, el valor de z sería 2y menos 112. Entonces aquí sería 2y menos 112.
pero también sabríamos que 12 más 2y menos 112 tiene que ser igual a 98 menos y. Entonces pasamos esto para acá y tendríamos 3y. Y aquí tendríamos qué cosa. Este pasa para acá. O bueno, se resta, ¿no? Tendríamos menos 100 al pasar por allá. 198. Eso significa que el valor de y y es 3. Bueno, entonces nuestra pirámide, esos valores que estamos poniendo, ¿no? Me piden calcular x más y, 53 más 66. Y aquí tenemos 9, 11, ¿no? 119. Lo encontramos en la alternativa E. Formalmente, diríamos, aquí nos dicen, distribuimos el 30 acá, el 55 acá, el 53 acá. Para el otro, colocamos el 10 acá, el 20, el 20 acá, el 32 acá, el 34 acá, el 54 y acá el 66. Y de esa manera suma 120. Entonces, ¿cuánto vale Y? 66. La suma debería ser 119 y eso lo encontramos en la de enano. Pregunto, ¿se entendió claro esto? Cuéntenme, ¿está claro? Sí, profesor, todo claro. Ok, excelente. Gracias por tu respuesta. Vamos a continuar entonces. Sí, vamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice, en la figura, distribuir en los círculos los números enteros del 3 al 14. Sin repetir. De manera que al sumar los cuatro números de cada lado, se obtenga la misma cantidad y además la menor posible. Entonces, fíjense, voy a sumar acá. Y esto sería S. Al sumar acá, esto también sería S. Al sumar acá, esto también es S. Al sumar acá, también es S. Es decir, sería 4S, vendría a ser la suma de todos, como son los números del 3 al 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, sería... Lo aumentamos, ¿no? El 1 y el 2 para que suma del 1 al 14 y esto sería 14 por 15 entre 2. Menos le quitamos los 3. Y este sería 7 por 15, ¿no? Y a ver, sería 5, 35. 105 menos 3. 100. Ya, entonces sería 102, ¿no? Entonces habíamos dicho que habría que contar para no escribir con tantas letras. 4 veces la suma de todos, que es 102, más los que se repiten. Y los que se repiten en este caso serían uno de las esquinas. Al sumar él con él, aparece este, se repite este, se repite este y se repite este. Ahí están. Sí, entonces más A más B más C más D. Como nosotros queremos que esta suma sea la menor posible, estos valores van a ser lo mínimo posible. Probablemente sean 3, 4, 5 y 6. Digo probablemente porque tendríamos que verificar que el valor de S sea un número entero. Entonces, miren, si colocamos 3, 4, 5 y 6, estamos diciendo que estamos colocando 10, 15, 18. 102 más 18 son 120. El valor de S tiene que ser ¿cuánto? 30, ¿no? 100,
2 más 18 son 120 entre 4. 30. Entonces la suma sería 30. Vamos a tener que distribuir entonces estos, ¿no? Sabemos que uno de ellos tiene que ser el 3. ¿Sí? No sé si por acá podemos colocar el 4, por acá el 5 y por acá el 6. ¿Sí? Entonces fíjense, para llegar a 30, aquí tengo 7, me falta 23. Ya está el 3, ya está el 4, ya está el 5, ya está el 6. Me faltan, les decía, el 20, aquí tenemos 7, para 30 me faltan 23. Quizá el 10 con el 13. Uno es 10, el otro es 13. Aquí tenemos 9. Sí, tenemos 9, me falta 21. El 12 con el 9. Colocamos aquí el 12 y aquí el 9. Aquí tenemos 9. También me falta 21. También me falta 21. Entonces, aquí vamos a variar, ¿no? Porque aquí me está faltando cuánto. 7, 23 para 30. 9, también me falta 21. El 7 con el 14. 7 más 14 da 21. Y los que sobran sería el 8 con el 11, ¿no? 19, y esto me da 11, y ahí encajó. Me dicen hallar el producto de cifras de la suma de los números de cualquier lado. A. ¿Cuánto es la suma? 30. Entonces, 3 por 0, 0. Y eso lo encontramos en la alternativa A. Bueno, formalmente diríamos, la suma de todos es 102. Cada lado, 102. Suma de cada lado, 102 más. Los que se repiten y los que se repiten van a ser estos, X, Y, Z y W. Entonces, el mínimo, colocamos más tres cifras, 3 por 0, 0. Pregunto, ¿se entendió o me quedó claro el ejercicio 3? Hola, hola. ¿Quedó claro? Sí, profesor, todo claro. Ok, excelente. Gracias por su respuesta. Continuamos entonces, ¿ya? Vamos a continuar. Vamos al ejercicio 4. Me dice, tres jóvenes postularon al examen general de admisión en el año 2022. Con la ayuda de un cuadro mágico aditivo mostrado, podemos hallar el valor de U, S, N y M. De los tres jóvenes, sabemos que obtuvieron puntaje, pero con el mayor puntaje obtenido por uno de ellos fue 2 por S por M. Puntos. ¿Cuánto fue el menor de ellos? Entonces me dicen que los puntajes
que está encontrando son puntajes enteros consecutivos. Si son tres, pues, el más grande, el mayor puntuación es esta, le quitamos uno, es el intermedio, y le quitamos dos, es el que tiene el mínimo puntaje. ¿Ya? Así es que, muy bien, vamos. ¿Qué propiedad podemos aplicar acá? Si nosotros miramos, veremos esto 35. Sabemos que ese 35 es la semisuma de estos dos, ¿no? El más L entre 2 me tiene que dar aquí 35. Así es que para que aquí me dé 35, este tiene que ser ¿cuánto? 10. Allí 10 más 60 son 70. 70 entre 2 me da 30. Muy bien. Por otro lado, las tiene que ser igual a la suma de estos dos. Pero aquí dice 75. Ahí está. Este tiene que ser 75. Ahora, este más este entre 2 me tiene que dar 15. Este tiene que ser 20. ¿Sí? ¿Cuánto vale U? Es la suma de el más L entre 2, ¿no? 15 más 35. 80 entre 2, 40. ¿Sí? Y entonces 40 es el que manda, ¿no? 30. Ser 40. Es decir, este es 55. No, 45, ¿no? 45. Y el valor de n, ¿qué vendría? 70, ¿no? 80 entre 2, 40, ¿no? Listo. Entonces, fíjense, el mayor puntaje es 2 por 45 por m, que es 15. Por 15, ¿cuánto es? Mil trescientos cincuenta, ¿no? Entonces, este es el mayor puntaje, el intermedio 1349 y el menor 1348, de esa manera. Ahí está. Ese sería el que tiene menor puntaje. Formalmente diríamos, basta en la figura, ¿no? Oh, no, mentira, la solución no dice sí. Debería los que se encuentran son estos. Y con eso, y un lapsus ahí, sí, ese está. Debería ser esta como la solución. Tenemos, ¿no? Que los valores que se disfracen son estos de acá, ¿no? Y con ello, el mayor sería 2 por S por M, 1350. Y el menor, 2 menos, 1348. Y eso lo encontramos en la alternativa D de dedo. ¿Ya? Pregunto. ¿Está claro? ¿Se entendió? Yo espero que sí. Avanzamos entonces, ¿ya? Vamos por el ejercicio número 5. Me dice un cuadrado más. Es aquel tres
columna de sus filas y sus diagonales es siempre constante. Complete el siguiente cuadrado mágico aditivo con los enteros positivos. Determine el menor valor, etc. Así es que fíjense, nosotros sabemos que el más el de aquí 16. Para que me dé 16, este tiene que ser 18. Este tiene que ser 18, ¿no? Para que cumpla con esa condición, ¿no? Listo, entonces, si eso va a ser 18, ¿qué otra situación puede darse, no? A ver. La suma de estos dos tiene que ser 14. 14. ¿Sí? Entonces, la suma de estos dos también tiene que ser 14 más x. Como aquí 16, este sería x menos 2 para que la suma de estos sea igual a la suma de estos. ¿Ya? Muy bien. Ese es por un lado. Si nosotros miramos, los dos suman x más 10. Estos también tienen que sumar x más 18. Estos, ¿no? También deberían sumar x más 18. Como que 16, este sería el x más 2. ¿Qué valor iría en el centro? Fíjense en el centro. Si miro, debería ser, ¿qué cosa? 16 más. Eso debería ser el valor que va en el centro, ¿no? Entonces vamos llenando aquí esos valores, ¿no? ¿Qué más se podría llenar? El de la esquina debe otro error. El de la esquina debería ser el más el entre 2. Sí, debería ser el más el entre 2. Es decir, 14 menos 2, 12. 2x entre 2. Y acá, el más el, 20 más x. Sería, vamos a poner así, 20 más x entre 2. Entonces, dicen que debemos de completar colocando números enteros positivos. Necesito que el x menos 2 sea mayor o igual que 1. ¿No? El x tiene que ser mayor o igual que 3. Pero 3 no podría ser porque si es 3 aquí me va a dar una fracción. Entonces el x no puede ser 3. ¿Podría ser el x 4? Si el x vale 4, aquí sí daría, ¿no? Vamos a completar con eso. Tomando el x vale 4. Entonces 20 más 4, 24 entre 12. Aquí no vale 4. Aquí 12 más 4, 16. Perdón, 12 más 4, 16 entre 2, 8. Y aquí 4 más 2. Y aquí 4 menos 1, 4, 22, de esa manera. Me dicen los valores de, determina el x, y, z. El x vale 4, el y, 6, y el z, 2. La suma sería 12. Realmente, entonces, nosotros diríamos, completando el cuadrado, tenemos, ¿no? Que en la
Y la día va 18, ¿sí? Que es la suma de estos, ¿no? El más el entre 2 me tiene que dar 16. El valor de más pequeño debería ser 2. Colocamos 2 y con ello el de la esquina. Colocamos 2 y con ello entonces el de la semisuma 10. Teniendo entonces eso, nosotros podríamos saber que el de esta esquina es 10, es 6, perdón, para que me dé el centro el doble 10 y pues nos daría 12 y eso es. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Está claro o no está claro? Yo espero que esté claro. Si no está claro, por pasen. Sabemos, no sé. En la figura se muestra dos casos mágicos aditivos. La suma. Calcule A más B más C. Sí, entonces fíjense, aquí nosotros podríamos determinar qué valor va acá, ¿no? Que es la semisuma de estos, ¿no? 6 más 16, 22 entre 2 a 12. Sí, se visualice mejor. Ahí va. El 11, pero si aquí va el 11. Nosotros ya podríamos saber quién va en el centro, ¿no? El centro sería el 11, 12 entre 2, 6. Y aquí también debería ser, ¿no? Ahí también debería ser el 6. ¿Ya? Entonces aquí también debería ser el 6. ¿Listo? Con esto podemos completar nosotros aquí, ¿no? C, 16 más 6, 22. Aquí es 11. ¿Ya? Y aquí, ¿qué valor iría acá? El valor que está acá debería ser. Debería ser 1. Entonces, ahora nuestro cuadro de 4 por 4. ¿Qué tendría? Vamos a ver acá, ¿no? 18 más 13. 31. Más 8, 30. Más 3, suma mágica debe ser 42. ¿Saben? ¿Qué es 40? 20 más 18, 28. Para 42, ¿cuánto me falta? 14, ¿no? Me está faltando entonces 14. Sí, muy bien. Por acá también tiene que quedar 42. Entonces, tenemos 32. Este tiene que ser 10. Encontramos nosotros en la alternativa C. ¿Ya? A ver, formalmente diríamos, con los datos que nos dan, nosotros podemos construir, ¿no?, que el valor de A
es 11. También podríamos saber que la suma de estos dos tiene que ser igual a la suma de estos dos. Entonces el valor de C debería ser 6 para que me dé 17, lo mismo que acá. ¿Sí? ¿Qué más? Podríamos... Me da 20. Muy bien. Bien, avanzamos, ¿ya? Me dicen, un reloj se atrasa 2 minutos por hora. Entonces, este reloj se atrasa. ¿En qué tiempo? 2 minutos por hora. Si empieza con el reloj cronometrado a la hora exacta, el miércoles 17 de noviembre a las 10 horas. ¿Cuál será la próxima fecha más cercana que volverá a marcar la hora correcta? Habíamos mencionado que un reloj que se atrasa o que se adelanta, para que vuelva a marcar la hora correcta, su atraso o su adelanto deberían ser 12 horas. Entonces aquí su atraso quiero que sea 12 horas. Pero como está en minutos, cada hora trae 60 minutos. ¿Qué tiempo va a transcurrir? Multiplicamos el aspa. Y obtendríamos 2x tiene que ser igual a 720, x tiene que ser igual a 360 horas. Y entonces 360 horas. Cada día, ¿cuántas horas trae? Cada día trae 24 horas. Y entonces esto sería, ¿qué cosa? 15 días. Listo, entonces tiene que pasar 15 días. Si estamos en el 17 de noviembre, 17 de noviembre, le sumamos 15 días. Nosotros sabemos que noviembre trae 30 días. Entonces, al sumarle 15 días, estamos hablando de diciembre de ese año. Y eso lo encontramos en la alternativa. Bueno, formalmente diríamos una cosa parecida de los datos tenemos. Si este reloj en una hora se atrasa 2 minutos, ¿en cuántas horas se atrasará? 720 minutos, que son 12 horas, 360 horas, ¿sí? Entonces, tendríamos que convertir a 15 días, llegaremos al 2 de diciembre, y eso lo encontramos en la alternativa. Cuéntenme, por favor, si se entendió o no se entendió, está claro o no. Jennifer, cuéntanos, ¿se entendió, Jennifer? Sí, pero a ver si se entendió. Vamos al ejercicio. El ejercicio número 8 nos dice lo siguiente. Son más de las 7 de la noche, pero no son las 8. Es decir, nosotros podríamos pensar esto. Son más de las 7. Imagínense que aquí está a las 7. Son más de las 7 y aquí está a las 8. Estamos por acá. Esta es la hora. Real. Son más de las 7. Pero aún no son las 8, dice el problema. Si hubieran pasado 25 minutos más,
si habrían pasado 25 minutos más. Faltarían para las 9. Ya, aquí pasan 25 minutos. Faltarían para las 9, dice el problema. Aquí están las 9. Faltarían para las 9. Entonces vamos a pensar en a minutos. Entonces tenemos a minutos 15 más 25, que serían 40. Me tiene que dar qué cosa, todo el tiempo, desde las 7 hasta las 9, y esos son 120 minutos. Es decir, 2A tiene que ser 20. ¿Sí? Me preguntan qué hora es. Entonces, si este vale 40, 40 más 15 son 55. La hora real es 75, que son 40 más 15. Acá, ¿no? Entonces, diríamos. De las 7 nos... las 8. Para los minutos que pasaron, 15 minutos. Entonces, este es X y este es hace 15 minutos. Si nosotros sumamos todo, me tiene que dar 2 horas, 120 minutos, ¿no? Y entonces, es igual, ¿no? X más 15 más 25 más X tiene que salir 120, de donde el X sale 40. Por lo tanto, ¿qué hora sería? 7 y 55, y eso está en la alternativa. Muy bien, cuéntenme, ¿se entendió, no se entendió, está claro? Ana Paula, cuéntanos, ¿se entendió? Bueno, espero que sí. Bien, jóvenes, vamos a dar las claves de los ejercicios propuestos, ¿ya? El ejercicio 1 sale D, la 2D, la 3B, la 4 y la 5, la D, la 6 y la 7, la A, y la 8, la alternativa D. Bien, jóvenes. Entonces, solo gracias por tu tiempo y por estar aquí. Nos vemos. Chao con todos.